Sí, hacemos este contacto desde la Plaza Caracas, en el centro de Caracas, lugar en donde jubilados del Ministerio de Ecosocialismo realizan una protesta para exigir mejoras salariales y el respeto a sus derechos laborales. Veamos. Mi nombre es Alberto Bonilla, presidente de la Asociación de Jubilados del Ministerio del Ecosocialismo. Estamos hoy día protestando al ministro Josué Lorque Vega, a todo su equipo de trabajo, a los directores del despacho. ¿Por qué? Por la violación constante que hay de los beneficios sociales y contractuales a nivel nacional. Tenemos un año esperando que aprueben el HCM y los servicios funerarios, y en ese año se ha enfermado una gran cantidad de gente, se ha muerto una gran cantidad de compañeros y no hemos tenido la asistencia por parte del ministerio. Estamos reclamando al ministro también los pagos que nos adeudan en todo el concierto del año, como es el bono recreacional, que lo acaban de pagar los demás ministerios y a nosotros no nos lo han cancelado, y está dentro del contrato marco, que es algo legal. El bono bimensual que se paga de medicamentos para que la gente se ayude con lo caro que están los medicamentos en este país. El bono de alimentación, que es un bono que venía cobrando los jubilados durante 10 años continuos y estas autoridades lo paralizaron. Y el bono dicembrino, que es un mes que se cobra adicional a que paga el Estado de aguinaldo a los jubilados. O sea, que la deuda que tenemos arrastrando durante años y ahorita es fuerte y es grave para nosotros los jubilados. Porque fíjense ustedes, un jubilado en este ministerio prácticamente está cobrando $10 mensuales, ¿verdad? ¿Qué puede vivir con $10 mensuales? Y le pongo el ejemplo de la empresa privada. La empresa privada, el salario mínimo está entre 100 y $120. Eso hace más de 1.000.000 y pico de bolívares. Mientras que un jubilado tiene que vivir con 90 bolívares. Bueno, se está muriendo prácticamente de hambre. En este ministerio solamente entregan una bolsa de alimentos mensual y ustedes la pueden ver que anda por ahí, que eso es pura harina. No hay proteína, no hay más nada. Al no tener proteína, mira la bolsa, ahí está la bolsa. No tenemos proteína. Un pollo mensual que lo tenemos que rayar a la familia para que se lo coman. Mientras otro ministerio del gobierno entregan carne, huevo, entregan una serie de beneficios para todo el mundo. ¿Qué hacemos el llamado al ministro? Que haga un cumplimiento a la gente del interior del país, los 23 estados. Nuestros compañeros jubilados y pensionados y los activos están en mengua, están necesitados de que el Estado les meta la mano y les paguen lo que tiene que por deber le paguen. La ONAPRE en marzo nos eliminó dos beneficios más que teníamos aparte de lo que les acabo de nombrar. Nos eliminó el 30% de la prima de antigüedad y el 30% de la prima de profesionalización. Y todavía la OIT se reúne con IFE de Cámara y todavía no aumentan el sueldo de marzo, y dicen que no, porque es que el alto costo de la vida, la guerra económica, pero la empresa privada no tiene nada que ver con la empresa pública. Ellos ganan sus 100, $200 y nosotros ganamos $10. Señores, por favor, presidente de la República, salga de esa caja de cristal donde está metido, que lo que tiene alrededor son puros focas, que lo que hacen es aplaudir mientras el pueblo se muere de hambre. ¿Cómo es posible que no aumenta un salario al pueblo? Estas fueron las declaraciones de Alberto Bonilla, jubilado del Ministerio de Ecosocialismo, quien aseguraba que las autoridades de la administración de Nicolás Maduro mantienen una deuda por más de un año del bono de recreación y el servicio de HCM. Esta es la información que mantenemos hasta el momento desde Caracas, Venezuela. María Alejandra Silva. Thank you.